El pasado 4 de junio de 2021, el Ministerio de Defensa de Rusia dio a conocer imágenes inéditas en las que un grupo de cazabombarderos pesados Sukhoi-34 ejecutaban un ataque contra un aeródromo enemigo. Y es que según informó recientemente esta institución, un grupo de cazabombarderos Sukhoi-34 participó en una misión de entrenamiento que incluyó la destrucción de un aeródromo enemigo simulado. Destacando que los ejercicios militares tuvieron lugar en la provincia de Kurgán, ubicada en la región de los Montes Urales, o básicamente en la región central de Rusia al norte de Kazajistán. Y a su vez, estos ejercicios contaron con el apoyo de aviones de ataque supersónicos Sukhoi-24RM, que fueron los encargados del reconocimiento de la zona hostil, así como la transmisión de las coordenadas de los objetivos. Por lo que posteriormente entraron los Sukhoi-34, suprimieron los sistemas de defensa aérea e iniciaron un ataque con misiles aire-superficie no guiados S-13, logrando de esta manera la exitosa destrucción de la infraestructura objetivo, así como las aeronaves enemigas. Y es que debemos de recordar que el Sukhoi-34 también es capaz de portar una serie de misiles y bombas, ya sea convencionales o nucleares, por lo que esta aeronave es considerada uno de los cazabombarderos más letales del mundo, contando también con una completa suite de guerra electrónica para su autoprotección y para el ataque. Siendo que en las imágenes difundidas de estos ejercicios se puede apreciar con claridad el armamento empleado en el ataque y su efecto destructivo sobre sus objetivos. Un muy buen recordatorio de por qué el Sukhoi-34 suele ser conocido como el patito infernal. Pero ahora ha llegado el momento de que tú opines, y si te gustó este video o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.